Hello, Flor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Jaimito, Jaime, how are you? Good evening. Good evening, teacher. Nice to see you. Nice to see you. Nice to see you too. Ah, very well. How was your day? Actually, How was your day? my day is very Was my day was very moving. very busy. Hello. Hello, Manuel, are you working? No, in my house, no Okay. working. No I am not working. working. I I am am not not working. Very working. good. Pronunciation with the verbs. Remember, I am not working. Very nice. Ex nice example of present continuous, right? So this is when we practice. Aquí practicamos present continuous. Vamos a ver. Let's see. Where are we? Rising and falling intonation. There is. Remind me where we are, okay? Where we are done. Okay. Rising and falling intonation. This is where we finished yesterday, right? Okay. Those are always barking. And the neighbor is always punishing them with garrotes, four of them. Yeah, unfair. Pobrecitos los perritos. Okay. Listen and practice, guys. Notice the intonation of yes and no questions and the correct intonation. Okay. Welcome, Kevin. Okay. So you will say just if it's failing or rising. Got it? Thank you, teacher. Good evening. Good evening, nice to see you. Thank Give me just a moment. I'm going to share the noise or the sound. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Number one, guys, is rising or failing? Racing. Rising. The next one, number two. Number two is finding. Failing, yes, failing. All Failing. right, number three, what time is it? What time is it? Falling.
Failing. Failing, failing. Oh, it's falling, falling. Yes, okay. The next one, falling, sorry. No había leído, fíjese, es falling, de caer. Fall, fall, sorry. Había leído diferente. Como así, miren, failing con esta L, doble L, la había leído como I. Ya estoy un poquito ciega. Entonces, failing así como usted. Así como fail. Fallar. Failing. ¿Ok? Ah, entonces el otro es falling. ¿Ok? Ajá, las dos L's. Sorry, I didn't realize que eran doble L. Sorry. All right. So, number four. Rising. This is rising. Este sí es rising, de elevar. Rising. El tono, right? Rising, ¿ok? El otro es failing. Falling. Falling. Yeah. Hello, Esmeralda. All right, number five. Ay, guys, de verdad que tengo un dolor de espalda bien fuerte. Sorry. Si me ven con la cara así como que no van a pensar que es porque, ay, qué feo cómo leen estos chicos. No, ¿verdad? Sino que es porque sí, me duele un poco la espalda. All right. And then the number five is rising. Rising or falling? It's rising. What are you fishing? Are you from Thailand? Are you from Thailand? It's rising. Rising. No. Okay. No. No. Okay. So the other one is falling. Is falling. Correct. Remember, guys, falling is when we have a WH question. Siempre que haya una WH question, el sonido va más al inicio, ¿verdad? Si comenzamos con el verbo to be, entonces, o con cualquier otro auxiliar que vamos a ver más adelante, que es el do, por ejemplo, do, creo que lo van a ver en la segunda. Ya vamos a ver si ahorita. Next. By the end of this class, you'll be able to ask and answer past continuous, present continuous questions. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? ¿Cómo se forma el present continuous, guys? Ask me five questions ahorita, please. Send me five questions now. ¿Me lo pueden enviar o me la pueden decir ahorita? Come on, five questions, así. And you also, la W, con WH question también me pueden preguntar. ¿O quieren ver el video antes? ¿Quieren ver el video antes? De que me den sus respuestas. Yes, vaya, pues dele, veámoslo rapidito. Hi everyone, this class will learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous. Tomar en inglés, ¿cómo se dice? Pero una pastilla, por ejemplo. Information from an action. For example, take? What are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions.
Let's analyze the first one. What's Victoria? We have a WH. Póngale mute, guys. What? Then we have the verb to be. Is. After that, we have the subject. Victoria. After that, we have the... Please, guys, las preguntas ya no quiero que sean con I, you, he, she, we, and they. Quiero que lo usen diferentes sujetos. Por ejemplo, el nombre de alguien. Pueden hablar de my father, my son, my daughter, my dog, etc. ¿Ok? Yes? 5 questions, guys. Verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? Repeat it, guys. Miren, tengo bien mal el internet, chicos. De verdad que voy a apagar la cámara porque demasiado se me traba. Okay? It's 6 a.m., so he's getting up. So, he's getting up. ¿Cómo harían eso en pregunta? So, he's getting up. Very good. Is she getting up? Muy bien. The next one. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? All right, how do you say it? What are Sue and Tom doing? What are Sue and Tom doing? Uh-huh. ¿Cómo se hace esa pregunta? They're having breakfast. ¿Cómo se pregunta? They're having breakfast. Hello? They are... No, en pregunta. Are they breakfast? Having break. Having break. Okay. Are they having breakfast? Okay. They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Okay. 9 p.m. So, we already make some questions. Let me see if the video starts. It's okay. All right. So, what are you doing, guys? How do you answer that? A ver. What is
taking for dolor? How do you say dolor? ¿Cómo se dice dolor? Pain. What are you taking for pain? Okay, what are you taking for pain? Okay. For your pain. Okay. For your pain. Estás tomando para tu dolor. Okay. Nice. The other one. I need 5, guys. Five. For example, we have here, what is she doing? She's so he is. What is she doing in her city? Okay, what are the other questions, guys? I ask you 5 questions. She's eating. Is she eating? Or what is she eating? Está comiendo. Very good. She's eating in a restaurant. Nice. Are James and Andy having dinner? Miren, ahí está. Más preguntitas. 5 preguntas, guys. De aquí mismo las pueden sacar. Is Andrew working? Where is he working? Why is he working? What time is he working? What time? Vamos, 5 preguntas, chicos. What? 5 questions. Watching television. Your city. For Chatville. What are you doing? No, you can say it through here. You can say it here. Si no puede hablar, pues está bien en chat. Pero si no, acá las puede decir. The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, sería así esto. ¿Ve qué está usando? Le ponemos el nombre a alguien. ¿Ve? What is Celia wearing? She's wearing a red suit. What is she doing? Oh, she's laughing. She's traveling. Cualquier cosa podríamos decir. Entonces de aquí, de todas las respuestas posibles, hacemos la pregunta. Is she traveling? What is she traveling? Why is she smiling? ¿Por qué sonríe? ¿Dónde anda? ¿Ok? Ajá. Present continuous, Jaime. What are they celebrating this day? ¿Qué están celebrando este día? What are they celebrating? Mm-hmm. Another? What are you doing now? I am waiting for your answers. Estoy viendo, esperando sus respuestas. And I'm eating a cookie because I am very hungry. Okay. I am 2 reforms. What? What am I doing? Respóndame. What am I doing? What are eating? I'm sorry? You are eating, teacher. You are, right? What am I? All right, very good. Good.
I am eating a cookie. Okay? More questions, more questions. Come on, Jaime, háblala. Háblala. What are they? Le falta ahí. Le falta el sujeto. Okay? Mira la WH question, después el verbo y después el sujeto, ¿verdad? Más el complemento. Come on. Guys, I'm waiting. What are they celebrating, ¿verdad? What are you celebrating? What are, quiero ver cuál es, ¿cómo dice aquí? What are James and Anne celebrating? Aquí puede poner James and Anne celebrating. Why are class talking? No. ¿Por qué están la clase? No, le faltaría la clase. Why are classes? Why are classes? Be quiet. No sé. I'm sorry. Tan calladas. Ah, entonces dice why are the classmates? ¿Por qué los compañeros? Okay, are quiet. Pero ahí es el verbo to be. Ese es el verbo to be. No me usó un presente continuo ahí. Okay. Podrían decir entonces, ¿por qué no están hablando? ¿Cómo me lo diría en ese caso? ¿Por qué están hablando? Classmate. Sorry. Again. Why are they speaking? Why are they speaking? Si lo quiero poner en negativo, puede decir, why aren't they speaking? Why aren't they speaking? ¿Por qué no están hablando? Es una pregunta haciéndola en negación, ¿verdad? Simplemente la misma estructura, acuérdense. Preguntar, sujeto, verbo. Si es negativo, agregamos el not. Para preguntar, entonces, ponemos el verbo. Y si es negativo, ponemos not. Y después el sujeto, ¿ok? They are not. ¿Ok? Entonces en pregunta, are not they. The next one. More questions, guys. What is Kevin? Eating tonight? Yes. One more time. Aquí podemos decir, mire, okay. Why are classmates talking little? Hablando poquito, ¿verdad? Ahí podríamos hacerlo así. Repeat the other question. Ay, Esmeralda. Aquí les estoy preguntando les estoy pidiendo que me hagan cinco preguntas con las imágenes que ven ahí. I need 5 questions con WH questions, más que todo. O sea, eso, básicamente. Pero ya no, que ya no digamos they, ¿vea? Sino que, por ejemplo, te podemos decir classmates. ¿Ok? Y aquí podemos decir, en lugar de they, podemos decir James and Anne. El otro que me dijo era, why is Kevin? Pero veamos que otro que no sea why. Who? Ajá. Who is Kevin? Learning with. ¿Con quién está Kevin aprendiendo? Ajá. Learning English with. Kevin is learning English with her. I don't know, mother, son, daughter. My son. With his son, okay? With his son. I learn English with my son. Very good. Who is, mire, cuando preguntamos who y preguntamos con quién, decimos al final
with, okay? ¿Sí? ¿Con quién es? Who is? Bla, 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 bla. With, okay? Al final. Ahora, otra pregunta. Si quiero poner solo who is learning English, ¿quién está aprendiendo inglés? Aquí no tenemos sujeto porque estamos preguntando quién, ¿verdad? Pero si quiero decir con quién, decimos who with, ¿ok? ¿Quién está aprendiendo inglés? Oh, I am learning English. Oh, the teacher is learning English. Who's learning Japanese here? Ajá. Another. Por ejemplo, what time Tokyo? What time? Watching TV. I'm sorry, is what time TV? Is? I don't know what is his name, el que está viendo TV, Tokyo? Invent, cualquier nombre podemos decir. James podemos decir, por ejemplo. What time okay. Is James? Watching TV. Very good. Watching TV. Nice. He's watching TV at 9 p.m. Nice question. Good. Adorable. Beautiful. Aha. Another. Guys, no me han dado las 5. Le vamos a dejar tareas, ¿ok? Si no me dicen las 5 ya en un minutito, les dejo tareas entonces. All right? Para todos, a todos les vamos a mandar ahí la tarea, all right? A todos, si no me la dan las 5 ahorita, all right? If you don't give me 5, I'm assigning you homework. Estoy asignando tareas, fíjese, Ingrid, porque no me están dando WH question, pero Ingrid ya me las hizo la vez pasada, así que ella nos va a decir más ejemplos sobre las imágenes que aparecen en este video, ¿ok? Por ejemplo, ahí tenemos varias, ¿verdad? Le puede poner el nombre de que usted guste a cualquiera, ¿verdad? Puede ser Celia, puede ser, aquí dice Ana, puede ser la misma Celia, esta es misma Celia, este señor, no sé, pero se llama, ¿cómo se llama él? No dice cómo se llama, ¿verdad? Vaya, pero cualquier nombre le pueden poner, o is the man, que el the fat man, el hombre gordo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el hombre gordo? Where is he working? ¿A dónde está trabajando? Where is Carlos? Who is the better singer? Vaya, Jaime, necesito que me use un presente continuo. Aquí no me está ocupando un verbo todavía, ¿ok? Necesito un verbo. Por ejemplo, dígame los 10 verbos. Chicos, aquel día les estuve preguntando, 10 verbos que me dijeran lo más rápido posible. Ajá, verbos que signifiquen acción, eso necesitamos, ¿ok? Vaya, vamos a dejar tarea entonces, ¿ok? Solo le vamos a preguntar unas dos más a Esmeralda y a Ingrid. Teacher. Why aren't my class doing? Repeat, please. Why aren't my classmate doing? Aren't. Why aren't my classmate doing? It's correct. Doing, yes. Pero ahí sería what or why? Why? ¿Por qué están haciendo ¿Por qué están haciendo mis compañeros? ¿Qué cosa? Why are they doing homework? Aquí sí le damos más y más sentido. ¿Por qué están haciendo tareas? ¿Ok? En todo caso sería, ¿cómo sería la otra pregunta, Kevin? ¿De qué están haciendo ellos? Because they are homework. No, pregunta, esa misma pregunta sin el homework. ¿Cómo lo arreglaríamos? Why aren't my classmate just doing? Sería entonces, why aren't doing? Pero why sería,
mate. What sería qué están haciendo, ¿verdad? What are they doing? What are my mates doing? My classmates doing? Okay, Ingrid. De lo que está ahí, ¿verdad? For example, where is Brazilian shopping? Okay. Yeah, the first picture. Where is Brasilia's? Okay. Pero Brasilia es el lugar, okay? Podría decir, Oh, what is she buying in Brasilia? What is she buying in Brasilia? Or shopping in Brasilia, okay? What is she doing in Brasilia? O podría decir entonces, ella se llama Celia. Puede ponerle cualquier otro nombre y puede ser Brasilia también. Así que, what is Brasilia shopping? ¿Qué está comprando? ¿Ok? Sí podría decir así, si el nombre es de Brasilia, ¿verdad? ¿Ok? Porque lo importante es decir el sujeto y ese es el nombre de alguien, ¿ok? Pero Brasilia no puede estar comprando como tal, ¿verdad? Porque es el lugar, ¿ok? ¿Ok? Ahora bien, por ejemplo, what is Brasilia celebrating? ¿Qué está celebrando Brasilia en ese día, verdad? What is, ¿por qué? Ahí estoy hablando de el pueblo, ¿verdad? ¿Ok? Pero doing, si no es el nombre propio de una persona, no estaría bien decir qué está haciendo Brasilia, ¿verdad? Porque es el lugar. Ingrid, ¿qué pasó? I am waiting. Why aren't you answering me? Why aren't you answering me? ¿Por qué no me está contestando? What is Julia eating now? Very good. What is Julia eating now? Okay, nice. Another one. Pensaron por entrar tarde si iban a escapar, ¿verdad? No, no, no. ¿Dónde estaba? Vaya, ahí están, chicos. ¿Ya? Why are the dogs running? Why are the dogs running? ¿Por qué están corriendo los perros? Ahí, con esta que me mandaron por aquí, vamos a arreglarla. ¿Por qué José necesita comer? No está en presente continuo. Sería, why is José eating tomatoes? Ahí sí, ¿verdad? ¿Por qué está comiendo José tomates? José is, y aquí le falta el is, perdón. Why is José eating tomatoes? No lleva el need ahí, ¿ok? Solo los verbos to be. Recuerden, aquí está la estructura. WH, WH question, is, am, are, sujeto, más el verbo principal con ing. Aquí no era necesario usar need, solo el verbo is. Ok. Sí, chicos, vamos a dejarles cinco preguntas con WH question una vez más, ¿ok? No se vale repetir. A Ingrid ya se lo dejé, así que es opcional si quiere darme más ejemplos. But you gave me very good examples today. Así que estoy bien satisfecha con los ejemplos que me dio Ingrid ahora. Y a ella ya le había dejado tarea. Así que a los demás, ¿verdad? Me mandan la tarea, por favor. Practique. ¿Ok? Good. ¿Y por qué insistimos en esto, chicos? Porque estamos pasando varias veces el mismo tema y todavía, ¿verdad? Siento que tienen ciertas dificultades en estructurar las preguntas, ¿ok? Hay que practicar. Y aquí tengo las WH questions. Vamos a ver, vamos a guardar esto. Es justamente con el, como el verbo to be se hace, ¿verdad? Pero lo único que vamos a poner es el verbo principal, ¿verdad? Con ing. ¿Sí? Esa es la estructura. Vamos, WH questions. How
ahí está. How is the weather like in Russia? Ah, es presente continuo. Espérenme. Present is an actor. Present continuous. Aquí está. Sujeto, verbo. Si es negativo, le agregamos la palabra not. Y el verbo principal va con ing. Ok, yo estoy, tú estás, ellos están, nosotros estamos. Y después el verbo. Comiendo, cantando, estudiando, no sé qué. Ok. Yo estoy, tú estás, etcétera. Lo único que cambia prácticamente es el sujeto y la forma del verbo to be. ¿Ok? ¿Sí? Estamos, Jaime. ¿Cuándo ocupamos el is, por ejemplo? Me confundo. ¿Cuándo ocupamos, vaya, el verbo to be es este, ¿verdad? Be. Y se dice I am, you are. ¿Cuándo ocupamos is? ¿Para qué sujetos? Tercera persona. Tercera persona. ¿Cuáles son las terceras personas, Jaime? He, she, it. Ajá, y cuando ocupamos el are. Para los plurals, ¿verdad? Y obviamente you es singular y plural, ¿verdad? Entonces para you, ya sea singular o plural, ocupamos are. Y, por ejemplo, si es negativo, I am not. Lo único que hacemos, miren, si la quiero hacer en negativo. Why am I not? Why am I not talking today? ¿Por qué no estoy hablando hoy? ¿Ok? Why aren't you listening to the class? ¿Por qué? Aquí lo único que hacemos es agregarle la WH question al inicio, ¿verdad? ¿Sí? Ya cuando es pregunta. Why aren't you? Solo le damos vuelta. ¿Se acuerdan que en las preguntas solo le damos vuelta, ¿verdad? Primero el verbo y después el sujeto. ¿Ok? Veamos. ¿Cómo se haría entonces esta pregunta? His son is not playing in the park. Hagamos esto una preguntita. Jaime. Su hijo, ese es el sujeto, no está jugando en el parque. Todos, por favor, vamos a esperar a Jaime en eso. In the meantime, quiero que todos me manden la pregunta solo a mí, privada, ¿ok? La pregunta, quiero ver si todos tenemos esa sintonía, ¿verdad? No solo para Jaime, pero Jaime quiero que me la diga, ¿ok? Porque él estaba confundido y quiero que trate, ¿verdad? De darme la respuesta ahora, que espero que ya la haya comprendido. Si no, lo explicamos nuevamente, Jaime, ¿ok? Why his son is not playing in the park? Why his son is not playing in the park? ¿Estaría bien así? Acordémonos, mire, la estructura... Ay, ya me pasé. ¿Cuál era la estructura? Si es en pregunta, el verbo va antes. Am, is o are al inicio y después el sujeto. Vaya, vamos a ponerlo en afirmativo, vaya. Esa es la respuesta. His son is playing in the park. Su hijo está jugando en el parque. ¿Ok? Ahora decimos, ¿por qué está jugando su hijo en el parque? Hágame la pregunta, please. Solo le da vuelta, mire. Aquí está el is. Is his son playing in the park? Why is his son playing in the park? Muy bien, very good. Vaya, ahí está. ¿Ok? Why is his son? Siempre acuérdese, verbo primero si es pregunta, ¿ok? WH question primero, después am, is o are, dependiendo de quién estamos hablando, ¿sí? ¿Se acuerda de eso, verdad? Y
de último, el verbo to, el verbo principal con ing. Muy bien, excelente. He's talking to his son. ¿Preguntas? Talking to his son. ¿Ah? Dígame, Esmeralda, ¿quiere decir algo? Y los demás no me escribieron nunca la pregunta, fíjense. Es que de verdad que tienen ganado el homework. Tienen ganado el homework. Solo porque a Jaime le estaba preguntando, los demás esperaron que usted lo respondiera. Mire, Jaime, bien galán estuvieron ellos. Y usted sigue, why aren't they answering? ¿Por qué no están contestando ellos? Why aren't they? Why aren't they? Miren esta pregunta en negativo. Why aren't o yo les pregunto de un solo a ustedes, chicos, ¿por qué aren't you? Why aren't you answering me? Okay, or texting me. Answering me. ¿Por qué no me están contestando, chicos? Ajá. Miren, esa es una pregunta en negativo. Simplemente le agregamos la palabra not, ¿ok? Pero me van a hacer más preguntitas de tarea, así que les voy a dejar 10, ¿ok? 10, porque no me están participando. ¿Is his son playing in the park? Muy bien, Kevin. Solo recuerde, lo único que aquí me faltó también, el question mark, ¿verdad? Esta pregunta, signo de pregunta. Bueno, suficiente por el present continuous. Vamos a responder según lo que está aquí. Miren, ya prácticamente estuvimos hablando de las mismas actividades, ¿verdad? Ahora ya tienen los nombres. Miren, aquí está Victoria, Marcos, Sue. Bueno, yo en el anterior no lo había visto. Lo tenía muy grande, creo yo. ¿Ok? So, ayúdenme por favor a leer, guys. Y me dicen la respuesta. Number two. What's Marcos wearing? What's Marcos wearing? Ajá. No veo Marcos. Oh, sorry. Vaya. Marcos. Se las vamos a poner aparte. Marcos wearing a pijama. Marco is wearing pajamas. Ok, ¿cuál sería la correcta? Number three. This one. All right. ¿Por qué no number two no? Le falta el verbo, ¿verdad? El verbo estar, ¿verdad? Muy bien, aquí. ¿Y por qué el otro no? Si tiene el verbo to be aquí. I don't know present continuous. No tiene el ING tampoco, exacto. Tiene que cumplir con esas dos, digamos, condiciones, ¿verdad? El verbo to be más el verbo principal con ING. Ok, number two. Que tienen dura la tele ahí, Manuel. I'm sorry. What are they watching? Or what are they doing? Why are they talking? About, ¿de qué están hablando? Ok, number two, guys. I'm sorry, number three. Number three, ok. Uh-huh. Who's having breakfast? ¿Quién está almorzando, desayunando? Having? ¿Quién? Veamos Sam, la I want to Ajá. see. Having breakfast. I need to see the. Ajá. Sue and Tom. Sue and Tom, ¿qué? Sue and Tom. Sue and Tom. Okay, very good. Sue and Tom are having breakfast. Okay, no es necesario ponerle todo esto, pero si ustedes pueden responder con. Identificar de qué estamos hablando mucho mejor, ¿ok? Oh, who's having breakfast? Sue and Tom are having breakfast, ¿ok? Are, porque estamos hablando de ellos, ¿ok? Porque dice who is. Simplemente como quién está, ¿verdad? Podría decir who are having breakfast, quiénes están desayunando. The number four. What's Celia wearing? She's wearing a suit. Celia wearing.
wearing? Number one. The number one. She's wearing a suit. You're wearing a suit. A suit. Suit. Uh-huh. Four. That's the number four. Now five. Why are James and Anne having lunch? Okay, why do you think James and Anne are having lunch? Because I know. Because... Number three. Ah, this doesn't have ing and this doesn't have the verb to be. Very good. Number six. Where's Andre working? He's working in Moscow. Moscow. All right, remember, guys, intonación, ¿verdad? Siempre acuérdense. Hey, where's Andrew working? Where's Andrew working? Acuérdense la intonación, ¿verdad? Si es el rising o el falling, ¿verdad? Rising o falling. Aquí es, where's Andrew working? Okay, pero en la intonación al final, siempre de preguntita, ¿ok? And the next part. Solo nos faltan 3 días para terminar, guys. Así que el martes terminamos, ¿verdad? Ahí las 16 clases. Next Tuesday we are done. Vamos a estar completados ahí. By the end of this class, you will have vocabulary and this for discussing different activities. ¿Ya vieron este video, chicos? Have you watched the video? No. Vayan, pongan atención y vean play. ¿Cómo se dice play en inglés? ¿Con present continuous? Playing. ¿Verbo to be? He's playing. ¿Sujeto? He, ¿verdad? He's playing. Muy bien. He's playing. Ride? She is riding. Riding, muy bien. The next one. She's swimming. De aquí pueden agarrar las preguntas, miren, chicos. Miren. ¿Ve? De todo, aquí tenemos ya, por ejemplo, ejemplos de cómo ocupar el verbo to be. Is he playing tennis? Why is he playing tennis? Why and where is he playing tennis? Etcétera. Ok. Vaya. Todos le ponemos ING, así que let's watch the video. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. Repeat, guys. He's playing tennis. He's running. He's playing tennis. He's swimming. He's swimming. He's taking a walk. He's taking a walk. They're dancing. A walk. He's dancing. He's driving. He's driving. He's driving. To the movies. He's shopping. Movies. He's shopping. He's reading. He's reading. He's studying. He's watching television. Now, he's watching television. Describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. He's playing tennis. She's riding a bike. She's riding. You should get creative and change the he or she names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. Harry is riding a bike. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. I have a question, guys. For example, this is very, yeah, very, task. Very easy, okay? Where are they going? Going to the movies. The repeat.
Repeat, please. What is the question, teacher? Where are they going? Where are they going? Mm-hmm. I am going my sister house. Okay. Veamos la esta esto. Miren, where are they going? ¿Cuál es el sujeto por quien les pregunté? De ellos. De, vea, entonces, ¿cómo se dice la respuesta? They are going to the movies. Very good, exactly, very good. Y así sucesivamente, ustedes tienen que poner el WH question. Ok. De aquí pueden tomar varios ejemplos Mary también para hacer el ejercicio que les dejé, ¿ok? Les pedí que ya no le pongan he o she, sino que lo cambien por diferentes sujetos, ¿ok? Porque aprendan, porque no solo siempre hablamos de she, de she, de she, porque podemos hablar de my friend, my cousin, all right? I can speak about my niece, my mother. When we're talking about she, no necesariamente solo el she. Got it? ¿Estamos? Vaya, si van a hacer la tarea, ¿verdad? Yes. Ay, prometido, porque es para ustedes, ¿ok? Es para que ustedes aprendan. ¿Hola? It is a 10 sentence. There are 10 sentences. Son 10 oraciones. Sí, porque no me están participando y todavía les está costando hacer preguntas. Mándenmelas en WhatsApp, así en texto, para que solo las copio, las pego y yo de un solo les digo, mira, aquí le faltó esto, ing, tal vez al verbo, o al verbo, cuando no ponemos el verbo to be también. Así que pónganle así, pónganme los escritos así, ¿ok? Si quiere copiarlo y pegarlo, no hay problema, ¿verdad? Pero apréndase la estructura, ¿ok? Ahora bien, ustedes me van a decir qué está haciendo cada uno, ¿ok? Así, por favor, anoten. Tenemos 6 minutos para terminar este ejercicio. We have 6 minutes to finish this exercise. En ese audio, teacher, solo son sonidos. Ajá. Depende de lo que el sonido, en lo que el sonido diga, ustedes van a deducir. De qué es, qué está haciendo cada persona, ¿ok? Así que buzas con los verbos, buzos. Be ready, guys. Answer questions about each sound. 1. Ajá, vaya, ahí escucharon. ¿Qué podría estar pasando? Driving. Very good. What is driving Mary doing? She's doing driving. Oh, Mary, driving a car. Si le ponen she, no sé si le va a salir bien. Pongamos mejor el sujeto específicamente. Bueno, podemos poner solo she's driving también. Ok, cualquiera de las dos formas. Ya me acordé que ya están respondidas, así que sí se puede cualquiera de las dos formas. Ok, next. 2. Swimming. Exactly. Very good. What is Mary doing? She's swimming. Qué fácil estos ejercicios, ¿verdad? Pero lo que radica es que a veces ustedes tienen que poner... Uy, ¿qué pasó? She's swimming. Tienen que poner bien el apóstrofe, ¿verdad? ¿Ok? Number 3. Ay, ya me salió ahí. Ok, vamos a ver. 3. Eating. Celebration. Number 3, Jaime. Eating. Eating. She is eating.
She is a eating. Okay, acuérdense, sujetos, guys, sujetos, no solo eating, ok. Acostúmbrense a hablar de quién, ¿verdad? Porque a veces estamos hablando eating, pero ¿quién? O is eating, ¿qué? El animalito, ¿verdad? Mi papá, mi mamá. Tengo que decir más bien específico, she o my mother, o de quién estoy hablando. Eso es lo más importante, ¿quién hace la acción? Five. So, number four, what do you think? She's what? Watching? TV? Watching? No sé si es como cuando estamos cambiando el volumen. She's listen to radio. Listen. Cambiar la radio, pero la está escuchando. Por eso, listen, está bien, listen. Pero listen. Listening. Con ING, listening. She's listening. Listening. O watching TV, ok. Ok. También Jaime estaba en lo correcto. Sí, pero es watching TV, ok. Ok. Lo que quiero es que me digan más ejemplos, chicos. No solo se queden con... Imagínense qué podría estar haciendo. Hay un montón de cosas que a veces se pueden estar haciendo. She's dancing. She's dancing. She's dancing. She's dancing. All right, the next. Six. Seven. What do you think about number six? She's flying. No, I don't think she's flying. He's riding a bike. Riding a bike. Podría ser, okay. ¿Verdad? Suena como bici. Maybe. Vamos a ver qué tenemos aquí. Riding a bike. No es driving, sino que riding. Acuérdense, ¿ok? Manejando riding. Es ride. Cuando hablamos de motocicletas o de bicicletas, decimos ride. ¿Ok? Drive para carros, para microbuses. ¿Ok? O cualquier otra cosa, pero... motocicletas o cuatrimotos o caballos, se dice ride. Number seven, ya casi terminamos, chicos. No soy yo. No. No soy yo. Ah, oigan. I cannot listen. Está silencio y de repente le hace como... ¿Qué podría estar haciendo? She's sleeping. Sleeping. Pero fíjese que siento que se ha quedado congelado esto usted. Sí, no avanzó. No pasa de ahí. Bueno, les voy a dar las respuestas, guys, porque ni modo, ¿verdad? She's typing. La última es typing. Si tienen otra duda, la próxima clase la vamos a responder. ¿Ok? Pero ahí está. Si tienen dudas, chicos, mejor tómenle captura de pantalla. Y nos vemos el día de mañana, ¿ok? See you tomorrow and have a blessed night. Don't forget the homework, ¿ok? No se les olvide el homework, que es para su propio beneficio, para que ustedes aprendan y practiquen, ¿ok? Ok. Dude, no sé por qué se nos quedó congelado esto, pero ustedes escríbanlo. Ustedes háganlo por su cuenta, igual ya saben las respuestas, ¿verdad? Bye bye, guys. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.